Por intermedio del municipio se contactó con un agente que va, es una clínica de manejo de bicicleta, de mountain bike. Mira, qué bueno. Así que ese día, el día domingo, a las 9 horas. El día domingo a las 9 horas van a estar, esa es una pareja que viene a dar una charla sobre, sobre manejo, sobre cómo andar en bicicleta, o sea, tip de carrera, digamos. Qué bueno. Que bueno, eso se consiguió a través del municipio y bueno, eso se va a hacer entre medio de entre la inscripción, claro, y antes de las carreras se va a estar esta gente dando esa charla. Bien. Y como para agregar, bueno, agradecer a todos los auspiciantes que nos apoyaron en este evento. Es un evento que sin la ayuda de los auspiciantes, y bueno, en este caso del municipio, no se podría porque lleva plata. Premios, cosas que hay que comprar para darle a los corredores. ¿Quién fiscaliza y todo eso? La fiscalización, ¿no? También. La fiscalización es algo bastante, bastante costoso. Que sí o sí hay que hacerla porque si no, no se puede. Son muchos corredores, no se podría estar contándolo de a uno. Claro. Entonces la fiscalización para evitar problemas es importantísimo. Entonces, bueno, desde ya agradecer a los auspiciantes. Y bueno, nada más que agregar. Y esperando el día. Sí, esperando el día y que acompañe el tiempo. También. Que acompañe el tiempo. Otra cosa importante para destacar es que si llueve el día domingo, la competencia no se suspende. Bien. Salvo la de niños, que bueno, claro, obviamente por razones obvias vamos, no la vamos a hacer, pero la de adultos competitiva de todas las categorías se va a hacer igual, porque es un, ya se estila, digamos, en este tipo de competencias que sale igual. Y otra cosa, déjame informar a la gente que si los niños que quieran participar, el día sábado de 14 a 18 se pueden acercar a preinscribirse en el predio, digamos, en el camping, y va a estar marcado el circuito de ellos si lo quieren probar. Ah, y bueno, bueno, y ver si se animan el domingo a hacer. Buenísimo. Es como yo te dije, es algo participativo, claro, para que se acerquen y hagan su para primer conocer, hard, para divertirse un poco. Sí, exactamente. Y también para los chicos que se anotaron, los caballeros, damas que se anotaron, digamos, para las competitivas, se va a poder probar el día sábado y el día domingo a las 8 horas ya es la concentración y 10 horas se largan las mangas. Bien, perfecto. Entonces. La idea de por qué insistimos tanto con el tema de la preinscripción es justamente para que el día domingo se agilice el tema de la inscripción y no tengamos demora en esa parte. Cuando ya se hace la preinscripción, después con el número de documento nomás ya se los agrega, se le da el número, se paga la inscripción y ya está. Si no, hay que cargar todos los datos y lleva tiempo. Entonces es por una cuestión organizativa nomás y para que la gente que viene de lejos pueda correr temprano y no tenga que esperar hasta altas horas de la tarde para poder viajar de vuelta. Buenísimo. Por eso que insistimos mucho con esa parte.